Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLCTV, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas. Línea roja 5731-7016. Línea azul 8950-1688. Y al WhatsApp 7526-0795. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLCTV, el canal. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Muy buenos días, amigos correligionarios, en cada uno de los rincones de nuestro país, Nicaragua, en todos esos municipios, comarcas y cañadas, y fuera del país que nos están viendo y nos están escuchando. Muy buenos días, después de un fin de semana sumamente activo, en que el PLC, su partido, nuestro Partido Liberal Constitucionalista, realiza numerosas actividades, sobre todo en el departamento de Chontales, en el departamento de Huaco, en donde la ciudadanía nos recibió con sumo agrado. También queremos presentarles un pronunciamiento de nuestra bancada Partido Liberal Constitucionalista, Libertad, Igualdad y Justicia, que dice así: nosotros,
los suscritos diputados y diputadas miembros de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, amparados en nuestro estatuto, PLC, debido a los señalamientos misógenos vertidos el día miércoles 15 de febrero del año en curso, en el programa Choque de Opiniones que se transmite en Radio 800 en horario de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana y cuyo director es el ingeniero Edgar Enrique Quiñones Tuckler, en contra de nuestra presidenta y representante legal, licenciada María Aide Osuna Ruiz, con fundamento en su artículo 44, numeral 4, y en el párrafo tercero del artículo 61 del estatuto que consigna de manera expresa, corresponde a la Junta Directiva Nacional velar por la unidad orgánica e institucional del partido y adoptar las medidas pertinentes para dicho propósito. Al respecto, es imprescindible dejar sentada con firmeza nuestra posición como institución política. Primero, que la separación de sus cargos de tres miembros de la Junta Directiva Nacional fue una decisión, repito, fue una decisión tomada por un órgano colegiado llamado Junta Directiva Nacional, conformado por 72 personas que incluyen a presidentes y vicepresidentes de los 15 departamentos y las dos regiones que conforman la Costa Caribe, presidentes y vicepresidentes de las 9 comisiones y miembros del Comité Ejecutivo Nacional, por lo cual no es una decisión que de manera absoluta, autónoma y personalísima tomara nuestra presidenta y representante legal, licenciada María Aide Osuna Ruiz. Segundo, que la presidenta y representante legal, licenciada María Aide Osuna Ruiz, simplemente obedece y cumple el mandato que la Junta Directiva Nacional, como órgano superior de nuestro partido, le señaló. Tercero, que es nuestra prioridad fundamental el mantener la unidad orgánica e institucional de nuestro partido. En consecuencia, prevalece sobre la voluntad personal de cualquiera de sus miembros. Cuarto, que esta institución política actúa con fundamento en la Constitución Política de Nicaragua y en las leyes de nuestro país. Por lo tanto, defendemos el derecho de las mujeres y en este sentido rechazamos toda agresión, ya sea física o verbal, en contra de una mujer, pues estas son conductas misóginas que debemos de erradicar en nuestro país. Por ello, no compartimos ni avalamos sus afirmaciones, señalamientos y ataques machistas que constituyen conductas discriminatorias en contra de las mujeres. En este caso, de nuestra presidenta y representante legal, María Aide Osuna Ruiz, que es víctima de injurias y calumnias, por lo que sus actuaciones no aportan para construir la paz y la reconciliación que tanto anhelamos los y las nicaragüenses, dado en la ciudad de Managua a los 16 días del mes de febrero del año 2023. Ante ustedes, el comunicado firmado por diputados, propietarios y suplentes de la bancada PLC. Pasando a otro tema, deseo ante todo expresar ese profundo agradecimiento de unidad monolítica de los departamentos de Chontales y de Huaco, en donde reunidos los concejales y miembros de juntas directivas de 14 municipios, en el caso de Chontales, y de los municipios de Huaco, reunidos en Camuapa, presentaron un apoyo monolítico a nuestra presidenta y representante legal, María Aide Osuna Ruiz, y preocupados en la bienandanza del país, se reúnen para llevar a cabo un seminario que definitivamente en este seminario aprendieron, de acuerdo a la ley, una posición
unidas que llevarán a cabo en los diferentes consejos municipales para impulsar el desarrollo social y económico en cada uno de sus municipios. Eso es el PLC, batallando por la unidad, en donde no es ni la migración ni los problemas en los cuales nos injuriamos violentamente los que llevarán a cabo las soluciones que tanto anhelamos y deseamos todos los nicaragüenses, y en especial los más agredidos, que son estas comarcas sumamente pobres y estos jóvenes y estas niñas que continúan siendo agredidas. También me permito recordar los diferentes saludos que nos reportan de los diferentes municipios y lugares del país, donde Gustavo, Ernesto, Alejandro nos saludan y saludan a todos sus correligionarios. Y asimismo, les recordamos que el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, es un partido político que fue fundado en 1968, originalmente con el nombre de Movimiento Liberal Constitucionalista, MLC, por Ramiro Sacasa Guerrero, durante el gobierno del presidente Anastasio Somoza García, quien se separó del oficialista Partido Liberal Nacionalista, PLN, para oponerse al somocismo. Este movimiento fue liderado por Ramiro Sacasa Guerrero, Alejandro Abaunza Espinosa, Pedro J. Quintanilla, Alfredo Reyes Duque Estrada, Orlando Buitrago Méndez, José Antonio Tijerino Medrano, Ernesto Soma Riva y otros, todos liberales de viejo cuño y de gran prestigio. Vamos a un corte, pero antes deseo presentarles a nuestra panelista de honor el día de hoy, panelista que estará ante ustedes para conversar sobre los diferentes temas, como es doña Nidia Marenco, presidenta de la Comisión Económica y Finanzas de Junta Directiva Nacional PLC, en este nuevo proceso en el cual nosotros llevamos a cabo cierto desarrollo a lo interno con cambios profundos y beligerantes para continuar adelante el PLC desde su fundación, desde que el general José Santos Zelaya instauró el liberalismo en nuestro país con otros líderes que entonces llevaron a cabo enormes reformas y progreso social, y que continuamos en este proceso de desarrollo para que nuestro país continúe por la senda que efectivamente todos anhelamos. Ante ustedes, después de este cambio, doña Nidia Marenco. Muchas gracias por la presentación. Y agradezco la confianza que el PLC me va a... Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLCTV, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua.
un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas. Línea roja 5731-7016. Línea azul 8950-1688. Y al WhatsApp 7526-0795. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC TV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLC TV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC TV, el canal. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. Buenos días a todos los oyentes y todos los seguidores del PLC. Bueno, muchas gracias por la presentación, Jorge Irías. Como sabes, yo estudié en Europa y he estudiado también en Nicaragua, otra carrera. Y agradezco muchísimo a las juntas directivas nacionales que me han dado esta responsabilidad y espero poder ejercerla como Dios manda y con mucha alegría y mucho interés en hacer las cosas bien. Dime si tienes alguna pregunta, estoy a tu disposición. Por supuesto que sí, Nidia. Nos sentimos orgullosos de tenerte no solamente en nuestro partido al cual perteneces desde hace largo rato y en el cual te has desempeñado. Quiero aclarar algo. Fuiste candidata a la presidencia, precandidata, perdón, a la presidencia de la República en las elecciones pasadas. Así es. Bueno, es algo muy importante que todos debemos de conocer y de saber. Ella fue nuestra precandidata en aquel entonces cuando tuvimos ciertas elecciones primarias que desembocaron con una candidatura y un proceso electoral. En la actualidad, doña Nidia Marenco se desempeña en varias esferas. Una de ellas es en el proceso de organización y estructuración de Managua y otra también como presidenta de esta Comisión Económica y Financiera de la Junta Directiva Nacional a partir de hace 8 días, en un proceso que vive actualmente el PLC, no solamente a nivel de los municipios, no solamente a nivel de los departamentos, no solamente a nivel nacional, sino también el Comité Ejecutivo Nacional. En este proceso vívido de transformación es que doña Nidia está aquí trabajando con nosotros y queremos ver cuál es su aporte en cuanto a las ideas que debe llevar a cabo en cada uno de los municipios, comarcas y departamentos de nuestro país, también con nuestros concejales. En fin, escuchémosla a ella. ¿Qué tenemos que hacer ahí, doña? Bueno, voy a hacer una puntualización que me parece de interés sobre lo que has dicho a la hora de mi presentación. Efectivamente, yo fui precandidata en las elecciones anteriores para la presidencia y quiero decir que he sido la única precandidata
realmente en Nicaragua, porque teníamos el Partido Liberal. Yo iba en las listas del PLC y me sometí al proceso de selección de candidatura como precandidata, la única en Nicaragua y la primera mujer como precandidata. Democracia interna. Democracia interna. Y esa fue una oportunidad muy interesante que dio el Partido Liberal para que cualquier militante se pudiera presentar como candidata o candidato, que eso no ocurría antes, ni ha ocurrido en ningún otro partido. Lo digo eso como una cosa muy interesante que hizo el PLC y que me dio la oportunidad y que no se nos pase por alto. Bien, bueno, en esta nueva responsabilidad que me está dando el partido, digamos que voy a enfocar un poquito sobre lo que podríamos hacer en alguna área relativa a las cuestiones municipales, donde tenemos presencia con nuestros concejales que salieron en las últimas elecciones municipales. Porque luego hay otras cuestiones de más profundidad que habría que analizarlas con una vez que ya tome posesión del cargo, ¿no? Bueno, yo creo que nuestros concejales que han sido elegidos a nivel nacional en todos los municipios, podemos hacer cosas interesantes. Primero, se tienen ellos que enfocar en el trabajo diario de la municipalidad, ver cuáles son los proyectos y siempre tratar de tratarnos, deben de apoyar todos aquellos proyectos que van encaminados para el bienestar de la ciudadanía, de la ciudadanía de cada municipio donde ellos están. No se conviertan en estatuas de piedra, tienen que ser dinámicos, participar, tenemos que presentar proyectos, aunque no tengamos ahí mayorías ni nada, tenemos que presentar proyectos para hacer sugerencias, ver cuáles son los problemas que tiene cada municipio, que hay muchas cuestiones que son, digamos, que son comunes, ¿no? Todos los municipios tienen problemas de gestión de la basura, tienen problemas de limpieza de las calles, también de cuestiones impositivas, lo que se refiere a todas las cuestiones de tributación, de tasas, y también del cuidado de algunas cuestiones que es responsabilidad de las municipalidades, como pueden ser pues muchas cosas, pero entre otras los cementerios, los mataderos, la actividad económica de menos nivel, como son pulperías, pequeños comercios, que también tienen ellos allí unas cuestiones que gestionar. De la cuestión de los cauces, ya vamos a las grandes ciudades, en este caso Managua, que tenemos un problema muy grave medioambiental. La cuestión medioambiental, la cuestión del cuidado de los bosques o de nuestros árboles, de los bosques, digamos, porque hay bosques que no están siendo gestionados por ninguna alcaldía. Hay otros que sí, por lo menos lo que he sabido en el norte, ¿no? Que hay algunas alcaldías que sí tienen, digamos, competencia en algunas cosas relacionadas con bosques. Pero en otras municipalidades no se hace absolutamente nada, porque debe de haber también, debe de potenciarse, crear unidades que se dediquen a la protección del medio ambiente, como agentes forestales, o agentes que se dediquen a cuidar de que la gente no tire basura. Es una preocupación mundial. Es una preocupación mundial. El medio ambiente. Y muy importante, la gestión de la basura, la clasificación de la basura. Ya he visto que el ayuntamiento de aquí, la alcaldía de aquí de Managua, está trabajando en eso, gracias a Dios. Muy activo. Que eso es muy interesante, porque ya he visto que hay camiones de recogida de basura que ya tienen la articulación preparada para coger contenedores de que recolectan. Entonces, yo creo que se puede hacer sugerencias interesantes para la recolección de la basura donde no llegue el camión, o si llega, por lo menos en Managua, en la zona donde yo vivo, son 3 veces a la semana, que no está mal, está bien, ¿verdad? Porque también hay que darse cuenta de los recursos limitados que tiene cada municipalidad. Entonces, y hay que gestionarlo en función de las prioridades de las ciudades, los municipios, de las personas que vivimos en ella. Pero sí, Managua creo que debería ser un día especial para tratar Managua, porque lo de Managua es muy amplio y es muy interesante para hacer sugerencias, porque tenemos una población muy grande en Managua, una ciudad muy desestructurada,
porque también el ayuntamiento o las alcaldías, como ya las llamamos en nuestro país, tienen competencias urbanísticas, que esa es otra cuestión también interesante de abordar, porque tenemos no hay un orden urbanístico aquí, no tenemos un proyecto urbanístico por parte de la alcaldía, digamos, aquí se puede hacer solamente zona franca, aquí se puede hacer solo industria, aquí solo puede hacer urbanizaciones, etcétera, aquí solo centros comerciales. Entonces todo eso también tiene que ver con el medio ambiente, porque claro, si tú le das permiso a una urbanización en un sector donde hay escasez de agua, pues resulta que ahí va a haber problemas. Para la urbanización y para los vecinos. Para los vecinos, precisamente, más también para los urbanizadores, pero más el que compró ahí, el que va a vivir ahí. Entonces tenemos que tratar de organizar, porque vivimos un país bastante desorganizado en muchos aspectos. Entonces yo creo que desde las municipalidades se puede trabajar muy bien para que busquemos cómo, digamos, resolver esos problemas principales que tenemos como ciudadanos. Así es. Queremos agradecer a los decenas de correligionarios que nos están escribiendo. A José Daniel Ortega Fernández, saludo desde Camuapa. A Bridget Girón López, bendiciones. Omar Alonso Robleto Mendoza, quien acometerá nuevas tareas en el departamento de Chontales. A Miguel Molina. Hay otros más que tengo aquí ante mi presencia y que poco a poco iremos mencionando y están activamente escribiéndonos. Vamos, Popo, a un corte. Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016. 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLCTV, el canal. Somos un partido organizado con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas. Línea roja 5731-7016. Línea azul 8950-1688. Y al WhatsApp 7526-0795. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Estás en sintonía con
PLCTV, el canal. Bueno, Nidia. Seguimos con doña Nidia Marenco, quien tiene un conversatorio interesante con nuestros correligionarios en todo el país. Dígame, doña Nidia, ¿qué tiene más que sugerir y aportar a todos estos nuestros concejales, a todos estos nuestros líderes que serán futuros concejales, futuros alcaldes y, por qué no, diputados también, y de ahí puede salir un candidato, así como fue usted, un precandidato a la presidencia de la República? No ha habido en otra organización, en otro partido, que haya existido un precandidato a como el PLC, como una organización legítima con personería jurídica, himno y símbolo, lo haya realizado. Doña Nidia. Sí. Bueno, yo creo que los concejales, propietarios y suplentes van a tener tarea en esta legislatura, porque queremos que sean dinámicos en las alcaldías y también que tengamos una comunicación fluida con el partido, porque necesitamos comunicarnos más para saber lo que cada uno hacemos en favor de la ciudadanía. Porque cuando están representando al partido dentro de una organización municipal, están representando también a los ciudadanos. Los concejales y tanto propietarios como suplentes, yo les sugeriría que fueran ya desde ahora viendo cuáles son las necesidades prioritarias que tiene cada municipio para que vengan aquí o nos escriban haciendo las sugerencias sobre los temas que habrían que tratar desde el partido para presentar proyectos, hacer sugerencias y que ellos mismos también se involucren en cada uno de los asuntos que se tratan en el municipio. Por ejemplo, si en un municipio el alcalde propone unos proyectos determinados, podemos, para analizarlos, se pueden analizar, hacer sugerencias o presentar algún proyecto, digamos, para mejorarlo o para colaborar de que las cosas se hagan bien. Y luego también que tenga mucha comunicación con los vecinos, eso es importante, que haya comunicación entre la institución del partido con los concejales y tanto propietarios como suplentes, y ellos a la vez se comuniquen con los ciudadanos, que haya un dame que te doy, como decimos, un, ¿no?, intercambio. Un intercambio de ideas, de opiniones, claro, sí, de sentimientos, porque yo creo que así podemos trabajar mejor y vamos a aportar más a la ciudadanía. Y no olvidarnos, indudablemente, de que todas estas obras se realizan con el impuesto de todos ustedes, de todos nosotros, de todos los nicaragüenses, en cada uno de sus municipios, en cada una de sus comunidades. Y la retribución que se realiza es precisamente como obra de interés social y de desarrollo, en cuanto a la mejora de los cementerios, de las calles, etcétera, etcétera. Pero esas obras son las que precisamente doña Nidia nos ha estado hablando. ¿Qué más pudieran hacer? Se pueden ¿Qué hacer pudieran hacer cosas? Por los mercados, por ejemplo. Por los mercados. Bueno, por los mercados hay muchas cosas por hacer. Sí. Empezando por organizar los tramos, la limpieza, la seguridad, que haya seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria no solamente es que se cultive arroz, se produzca arroz, haya leche, haya queso, haya cuajada, haya frijoles. La seguridad alimentaria también significa que haya limpieza, que sea sano lo que compramos, que tengamos seguridad alimentaria cuando vamos a comprar un producto para no enfermarnos. Que los productos, si mejora su calidad y su limpieza, va a tener un valor añadido a la hora de venderlo. Van a tener más beneficio el que produce esa venta, por ejemplo. Yo siempre lo digo, cuando vamos por la calle y vemos un montón de personas vendiendo de forma ambulante comida, pues es un riesgo para la persona que lo consume, pero también la persona que lo hace, que trabaja todo el día y no ve rentabilizado su esfuerzo porque tiene muy poco valor añadido por las condiciones en que lo vende. Entonces tenemos que tratar de que todas estas personas que son
digamos, emprendedores, son emprendedores, tenemos que ayudar a los emprendedores para que emprendan bien, para que emprendan, que su valor, su producto tenga más valor añadido para que ellos puedan tener una vida más confortable, porque si no, lo que hacemos es cronificar la pobreza. Porque la gente va, hace su tortilla y nunca sale de medio, ¿no? Entonces tenemos que revalorizar el trabajo de los emprendedores, organizarles en un sitio adecuado, ayudarles a organizarse en sitios adecuados y no en cualquier lado. Y luego también ver los vertidos de aguas contaminadas, que no vayan a parar al lago, que no vayan a parar a los ríos. Tenemos una cosa que quería hacer, porque a mí me preocupa muchísimo el medio ambiente, desde la municipal. Sí, pero bueno, a todos, exactamente. A todos nos debe de preocupar. Nos debería. Porque no todo el mundo le preocupa, porque hay gente que tira basura por todos lados. Es un problema mundial. Bueno, vamos a centrarnos en nuestro problema, que es lo que tenemos que resolver, porque el problema mundial no lo vamos a resolver. Sí. Pongo como ejemplo lo siguiente. Cuando se va en un autobús, en un bus de ruta o en cualquier transporte público, la gente tira la bolsa por la ventana y como si nada, o la tiran ahí por cualquier lado. Eso se puede resolver, que todas las unidades de transporte, sea en Managua o sea en los departamentos, lleven un recipiente para que la gente eche ahí la basura. Y los conductores, que son los responsables de la seguridad de las personas cuando se viaja en ellos, en esos vehículos, se ocupe de que decirle a la gente o el ayudante, mire, no tire la basura por la ventana, por favor, tírale usted, aquí hay un recipiente. Eso es hacer patria. Eso es hacer patria. Claro. Bien, entonces, luego, en Managua hay que trabajar mucho en todas las ciudades, porque en todas las ciudades tenemos ese problema, pero Managua es más fuerte porque hay más personas. Tenemos que enseñar a las personas y educarlas a que, y desde niño hasta la universidad, hay que implementar una asignatura que sea del medio ambiente, porque es urgente. Tenemos que parar esta contaminación para que la gente sepa que la basura se puede llevar a casa y luego se mete en la bolsa de la basura y la va a llevar el tren o el camión que la va a gestionar adecuadamente. Hay basura que es orgánica e inorgánica, bueno, ya sería la clasificación, que se puede reciclar y que tiene un valor que se puede utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que las autoridades municipales y el gobierno también, como es el Ministerio de Medio Ambiente, pueden trabajar en armonía, yo estoy segura que trabajarán en armonía, para que mejoremos en este camino de lo que es la contaminación. Y desde los municipios se puede hacer también cosas muy bonitas. Por ejemplo, hay municipios que pasa un río, ¿no? Rivas, por ejemplo, tiene un río, el río Oro famoso. Tenemos en Belén el río Chomogo y hay otros ríos, ¿no? Entonces, desde el municipio se puede potenciar que hayan excursiones de los niños para ir a los ríos, concienciarse de que los ríos están secos, están desapareciendo nuestros ríos o están contaminados, para mejorar el entorno de los ríos, recoger la basura primero, y segundo, aplicar las pertinentes acciones penales o civiles de todas aquellas personas que no respetan la ley con respecto a la ribera de los ríos, que no se pueden cortar árboles, que no se pueden utilizar insecticidas cerca de las riberas para evitar la contaminación. Yo creo que hay un trabajo muy lindo que se puede hacer con mucho amor para nuestro país, y que los niños se impliquen, los colegios se impliquen, para que se pueda trabajar en esa línea y tratar de empezar a frenar la contaminación y la desaparición de nuestros ríos. Que yo soy de las que digo que el día que desaparezcan los ríos, desaparecerá la humanidad. La humanidad, ¿eh? Porque los ríos son los afluentes de los lagos y son los que nos llevan luego el agua a nuestra casa. Así es, Nidia. Yo quisiera recordarle a nuestros radioescuchas algo sumamente importante. En todo esto juega un papel preponderante el PLC, con su proceso de organización permanente y continuo. En cuanto a su estructura se refiere, y así el PLC mantiene abiertos sus registros de afiliación para todos los nicaragüenses que profesen o se adhieran a su doctrina en cada uno de los departamentos y municipios del país. Acaten su declaración de principios, su programa de acción política, sus estatutos y las disposiciones de sus autoridades.
Toda persona en esta condición tiene derecho a ser inscrita en el registro del Partido Liberal Constitucionalista PLC, y sobre todo los jóvenes, que son la esencia del presente, no del futuro, del presente, y con esa beligerancia que mantiene, deberían de estar de una manera decisiva participando en los procesos de tipo político. Continúan enviándonos saludos José Daniel Ortega Fernández, Franklin Martínez desde León, y así otros también continúan enviándonos grandes saludos, para decir algunos dirigentes de manera especial. Quiero recordarles también que en épocas anteriores el abstencionismo no nos llevó a ningún punto de partida. El abstencionismo es algo sumamente negativo, no solamente para un partido político, sino para la vida de un país. Quiero decir que mientras más votos, como el 4 de noviembre de 2001, que se votó un 92% de participación total ciudadana, obtuvimos el 56.3% de ese voto válido popular para alcanzar un total de 47 de los 90 escaños en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Como ven, esto es la participación. Y hoy nuevos vientos están soplando para que se dé esa participación. Y no es precisamente con campaña denigrante y totalmente ofensiva que se llevan a cabo estas transformaciones. El no voto es algo que nosotros los nicaragüenses deberíamos de desechar. No debería estar en nuestro léxico. La participación ciudadana, la participación política es un deber. Y hay países como en Honduras en donde el voto es una obligación. Continuamos nosotros con doña Nidia en esta presentación que hemos estado llevando a cabo después de estos mensajes. Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLCTV, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas. Línea roja 5731-7016. Línea azul 8950-1688 y al WhatsApp 7526-0795. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo.
suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC TV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLC TV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC TV, el canal. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. Continuamos con doña Nidia Marenco, que nos tiene que aportar muchísimas cosas en este pequeño espacio y con tan abundantes temas a tratar. Nidia, me estabas comentando efectivamente algo que tiene que ver sobre lo anteriormente dicho acerca de la afiliación, la participación juvenil, la participación ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, Nidia. Gracias, muchas gracias, Jorge. Bueno, yo lo que quería comentar que es importante que nuestra sociedad, los nicaragüenses en general, tienen que darse cuenta que la política importa, que la política tiene que ver también con el futuro de las naciones, que la política tiene que ver con el futuro de los jóvenes y de los menos jóvenes. Involucra toda la política y nos tenemos que activar y potenciar la participación en la política de forma respetuosa, respetando las leyes como es natural. Y en el caso del PLC, que en el cual el partido en el cual estoy, bueno, pues sabemos perfectamente los principios básicos de nuestro partido, ¿verdad? Que es la libertad, el respeto a las leyes, la igualdad de derechos, porque cuando hablamos de igualdad de derechos, no igualdad que todos vamos a ser iguales, porque de eso no podemos ser iguales nunca, porque Dios nos hizo a cada uno de una manera, somos únicos, ¿no? Entonces, yo invito a los jóvenes y a todas aquellas personas que tengan formación o no para participar en el PLC como militantes. No van a perder, no van a perder nada, es una experiencia interesante y es una forma de aportar a Nicaragua. Nicaragua nos necesita, necesitamos activarnos en la vida política porque también es cultura, para activar la cultura política que necesitamos en nuestro país. Necesitamos ser respetuosos también con las leyes y con los principios democráticos. Entonces, pues yo creo que los universitarios están llamados a participar en la política porque tienen una formación y porque además en la universidad ya se sabe que no es gratis, que la pagamos todos. Y ellos cuando están ahí están para ser unos buenos profesionales y buenos ciudadanos. Yo invito a los jóvenes a que vengan al Partido Liberal, se inscriban en cada municipio. Hay personas, hay directivas en las cuales pueden acudir o cualquier concejal o tanto suplente o propietario. Pueden dirigirse a ellos o cualquier persona de un pueblo conoce perfectamente quiénes pertenecen a qué partido. Entonces, invito a que participen en nuestro partido, que vengan, que hagamos un cuerpo grande y fuerte para trabajar por nuestro país que lo necesita. Eso por un lado. Y con respecto a lo que nos ha pasado en las elecciones que han terminado hace poco tiempo, tanto las municipales como las nacionales, en la que ha habido mucha abstención y que eso nos ha perjudicado mucho. Bueno, he de decir que ha habido un sector de la población, y lo digo con todo respeto, que promocionó el no voto para perjudicar. Nosotros hemos sido los más perjudicados en ese sentido, ¿no? Y en el fondo, cuando se promueve... Y Nicaragua entera. Sí, sí, y Nicaragua, nosotros como partido y Nicaragua como nación, ¿verdad? Porque lo que se produjo ahí, porque ahí lo que se produjo fue, en el fondo de la cuestión,
fue un entorpecimiento del procedimiento normal de elección de un país. Y eso ha repercutido muy negativamente en nuestra nación, porque hay personas que se creen que por pedir el no voto que van a perjudicar a otras a determinados candidatos. Cosa más ridícula. Y no, al contrario, más bien le ha beneficiado, y prueba de ello es son los resultados. Entonces, yo invito a que si amas a Nicaragua, hay que ir a votar. Es nuestra obligación como ciudadanos ir a votar. Da igual por quién vote. Yo soy una persona demócrata y todos tenemos derecho a elegir a quien consideremos oportuno para votar. Pero bueno, como liberal, invito a que nos voten a nosotros como PLC. En la casilla 1, que no se olviden para las próximas elecciones. Indudablemente, Nidia, es muy interesante. Deseo siempre informar a nuestra ciudadanía el apoteósico recibimiento de que hemos sido objeto en diferentes departamentos del país, a donde hemos asistido, invitados por sus juntas directivas y concejales, como es en Chinandega, en León, en Nueva Segovia, en Madrid, en donde doña Perlita, bueno, allí nos recibió excelentemente bien. Estuvimos en Estelí, también últimamente en este fin de semana, en Chontales, en Huigalpa, en donde hubo una nutrida concurrencia con diferentes problemas en cada uno de los municipios de ese departamento, problemas que no son ajenos a la realidad que actualmente nosotros los nicaragüenses estamos viviendo, una situación de extrema pobreza, una situación de descomposición social, en donde siempre existen malos hijos, por supuesto, y esos malos hijos se encargan de realizar ese tipo de mala obra. Así fuimos recibidos en Chontales, también en Boaco, en donde nos planteamos cara a cara, hombro a hombro, mirada a mirada, los diferentes problemas con sinceridad. Y nuestra comisión que ahí llegó, presidida por la presidenta María Aide Osuna Ruiz, los escuchó con suma atención y resolviendo en el punto de visita y también llevando los problemas que no fueran posible la resolución o la solución en ese momento aquí a Managua, para que entre todos, entre nuestra Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, sean planteados y sean resueltos. Sabemos que estamos vacunados, así es, tenemos vacunada ya la vacuna contra el COVID. Yo en lo personal llevo la quinta vacuna, ya me he tomado algo de refuerzo, pero también nos hemos vacunado contra el bullying que recibimos de una manera permanente, continua, por esos malos hijos, también contra los que aparecen como troles. Definitivamente ocupan las redes virtuales no para construir, sino para destruir, y no destruir a una persona, a un partido político, sino a un país. Y definitivamente eso tiene que recibir un castigo. No puede ser eludida la responsabilidad de nadie, así como la actitud misógina de algunos otros que con su actitud machista denuestan y hablan de la mujer, la insultan, la calumnian y la injurian, y luego caen en una violencia machista, violencia que al inicio es verbal y después ya sabemos cómo puede ser. Queremos enviar un saludo a todos esos que nos han recibido y demuestran evidentemente que el PLC, Partido Liberal Constitucionalista, está más unido que nunca, está más vigente, con suma beligerancia y atento a los diversos problemas del país, a los diversos problemas de sus municipios, a los diversos problemas de sus comarcas, y les está haciendo frente con suma dificultad. Estamos claros de eso. No hay problema que no tenga dificultad, no solamente en Nicaragua, también en otros lugares del mundo. La situación económica es mundial. Esta situación nos lleva a nosotros a que sean los más pobres, los que estamos aquí en el PLC, sean los más castigados. Por lo tanto, los invito
tal como les decía anteriormente, a esa participación, a ese continuo comulgar con todos y cada uno, atraer a esas personas que por una o diferente forma se han alejado, pero que sí vienen con nuevas intenciones sinceras y humildes, entren, porque lo hemos repetido hasta la saciedad, en el PLC hay una puerta, y esa puerta siempre está abierta para entrar o para salir. No se asusten si alguien tiene que salir. Han estado saliendo, y no voy a mencionar nombres para no abrir viejas heridas, pero han salido y han vuelto a entrar otros que definitivamente realizan ese trabajo por el Partido Liberal Constitucionalista en esos municipios y a nivel nacional. Así continuaremos con los cambios, tal y como es una decisión del partido, tal y como dicen los estatutos, tal y como lo dictan nuestras leyes de la República y la Nación, desde la Constitución Política hasta las leyes del Consejo Supremo Electoral y sus reglamentos. Estamos atentos a eso, y como partido constitucionalista respetamos la ley y a las personas con una moral y una ética que nosotros podemos encontrar en cada una de las personas que actualmente trabajamos. Un saludo para todos. Un corte, Pop. Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLCTV, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas. Línea roja 5731-7016. Línea azul 8950-1688. Y al WhatsApp 7526-0795. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like.
en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC TV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLC TV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC TV, el canal. Esto fue PLC TV, el canal. Una producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, el canal.